Crónicas 20. 1. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá. Mientras, David se quedó en Jerusalén. Entretanto Joab derrotó a Rabá y la destruyó. 2. David tomó de la cabeza de Milcom la corona y encontró que pesaba un talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David y se llevó un enorme botín de la ciudad. 3. Hizo salir a la gente que había en ella y la empleó en las sierras, en los trillos de dientes de hierro y en las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas, y David se volvió con todo su ejército a Jerusalén. 4. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos. Entonces Sibekai, Jusatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de Rafa. Los filisteos fueron sometidos. 5. Hubo otra guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lajmi, hermano de Goliat el de Gat, el asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. 6. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había un hombre de gran estatura, que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También este descendía de Rafa. 7. Desafió a Israel y le mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. 8. Estos descendían de Rafa de Gat y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos.